en el inicio de las investigaciones vinculadas con los contratos de dependencias. El presidente Enrique Peña Nieto ha nombrado a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública. Virgilio Andrade fue recientemente consejero del Instituto Federal Electoral, pero su carrera política lo ha llevado por Gobernación, por las cámaras de diputados, de senadores. Que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Señaló que hay una percepción de irregularidades, tanto en la Casa Blanca de la señora de Peña como en la Casa de Malinalco del secretario de Gobernación, y el presidente Peña sale al paso de todos los rumores y de toda la campaña que en su contra hay en una alianza entre comunicadores, entre productores de series de narcotráfico, pero eso sí, que se dejan ver con el hashtag que renuncia Peña Nieto y pide al nuevo secretario se investigue. Se busca fundamentalmente hacer un combate frontal a la corrupción y tiene que ver con la conducta de funcionarios públicos, tiene que ver con la conducta de los integrantes de la iniciativa privada o los prestadores de servicios. Es más, el código de ética se sube a una ley de ética. Habló de que debe investigarse y mostrarse ninguna irregularidad, y si la hubo, que se diga, en torno a lo que es la cancelación del tren rápido a Querétaro. China, por cierto, a través de Trailcon Company, está haciendo una demanda por daño económico al ser este uno de los participantes en la licitación que ha perdido, porque esta, la licitación, se echó para atrás por segunda vez. Gracias.